¿Qué onda, parceritos, compaditos? ¿Qué onda, guacho? ¿Qué onda, ñaño? ¿Y en qué, parceritos? Hoy aquí grabando un nuevo video. Sexualidad. Hoy tenemos un video muy especial, hermano, que lo vamos a hacer porque amamos a nuestros seguidores argentinos. Que nos lo han pedido mucho tiempo atrás. Nos lo habían pedido hace mucho tiempo y pues lo hacemos porque ustedes han respetado nuestro trabajo, entonces nosotros vamos a respetar su cultura porque es un video largo. Pues vamos a hacerlo con mucho amor, con mucho respeto y esperar a ver que la Argentina siempre nos sorprende, ¿cierto? Ah, sí, siempre. Sí. Ellos siempre nos sorprenden, entonces vamos a esperar a ver qué pasa con este video que se llama Maravillas Ocultas de Argentina. Vamos a ver qué pasa con esas maravillas. ¿Qué pasaría si pudieras vivir siempre todo como si fuera la primera vez? ¿Alguna vez pensaste cómo sería vivir cada día como si fuese el primero? Como en un constante ahora. Imagínate si pudieras sentirte como nunca antes lo habías hecho. Como cumpliendo un nuevo sueño todos los días. Como vivir cada minuto con esa incontenible emoción de encarar algo que nunca antes te habías animado. ¿Es Argentina? Todo sería ¿en más qué lugar? Es, pues en el, ya hacia la, me imagino, donde hielo, Patagonia, vivir para con la sensación de esa noche de poco sueño previo a tu primer viaje. O con la adrenalina de una aventura nueva todos los días. Recibiendo todas las mañanas el calor de ese primer rayo de sol en plena montaña. O como esa primer sonrisa cálida de alguien desconocido cuando recién llegabas a un lugar. O como la primera vez que sentiste ese inolvidable olor a bosque. Como viajar y conocer nuevos lugares todo el tiempo, sintiendo experiencias distintas constantemente, conociendo tesoros escondidos que ni siquiera sabías que existían. Y cuando creías que ya habías sentido y conocido todo, descubriendo nuevas maravillas ocultas. Uy, no, qué. Como dicen ellos, qué groso, parce, re groso. Uy, ¿qué es eso? What the fuck? Dios mío, señor. Uy, eso se ve. Se ve la película. Parce, se ve full HD, parce. Esa es la ciudad. Comienza una gran aventura. El enorme sueño de recorrer y descubrir alguna de las maravillas ocultas de Argentina. Buscando tesoros desconocidos y alguno de los secretos mejores guardados. Viviendo experiencias nuevas y emocionantes durante todo este mágico recorrido. Conociendo el ritmo y la tradición de cada destino y punto cardinal que visitaremos. Conectando con lo más profundo de nuestra amada Argentina. Viajamos a Cusicusi, provincia de Jujuy, camino a conocer una de las maravillas ocultas de Argentina, atravesando la quebrada Mahuaca, adentrándonos en la mágica Puna y recorriendo uno de los tantos puntos estratégicos de la Ruta 40. La Ruta 40, eso no hay una canción. Uy, no, ¿qué es eso, hermano? Valle de la Luna, esa canción de atrás. ¿Qué? ¡Qué videote, parce! ¡Qué videote! ¡Ah, parce! ¡Uy, no! ¿Qué sentirá uno estar en un lugar así, parce? Que Dios nos dé la vida para que el canal nos dé para viajar por allá. ¡Por favor! ¡Suscríbase! Uy, denle like, hermano, denle like. Uy, no, men, yo quiero ir, hermano, eso es una locura. No, parce, no se puede morir sin saber, sin conocer. Eso parece un dibujo. Yo sé que los turistas vienen y les gusta.
Viene mucha gente de todo el mundo a conocer. Ah, tan bonita, está. Yo me siento contenta. Creo que estuvimos cerca porque no estoy muy poco. Muchas culturas también de los que ellos vienen y nos transmiten. Conozco cada vez más gente. Yo veo que a medida que va pasando el tiempo, cada año que viene la lluvia, te cambia de posición a los lugares, al cerro. Por ejemplo, hoy está en este lugar y en la otra lluvia le entierra ese lugar y le cava a los otros lugares. Pues sí, que tiene un acento diferente, por lo que decide a Bolivia. Volcánica, claro. Es parte geológica de las tierras, las partes partículas donde fueron las tierras más finas, asentaron en ese lugar por el volcán de Granada. Usted, como ve, en el Cerro Granada está el volcán Granada y entonces es la parte de la trituración de la ceniza volcánica, eso es la parte geológica. Es un amanecer por allá. O sea, pero re bien hecho, ¿no? Ese video está hecho con alta tecnología, con cámaras full, ya lo máximo. Sí, porque la caña está brutal. Sí. Dejamos Cusicusi, la cámara Uy, para Cusicusi. El extremo norte de Argentina, para recorrer unas 9 horas de camioneta para llegar a Tolar Grande, en plena Puna de Salta. Puerta de entrada para conocer el Cono de Arita, una inexplicable pirámide perfecta en medio del Salar Arizaro, donde todo es mágico. ¿Salar? Atravesando paisajes increíbles, con todo tipo de colores y formas, donde las montañas parecen mostrar sus entrañas, cruzamos el desierto del Diablo en pleno atardecer, uno de los tantos paisajes increíbles de la Puna. No, aparte, eso es una maravilla, es que la verdad, eso es una maravilla. Antes del amanecer, partimos camino al Cono de Arita, con menos 5 grados de temperatura, pero con toda la emoción de encarar una de las experiencias más impresionantes de nuestras vidas. Cono de Arita es un circuito que se encuentra al sur de Tolar, a 85 kilómetros de acá. Es uno de los circuitos más visitados por todos los turistas, ya que es una pirámide muy solitaria en todo lo que es el Salar de Arizaro. El Cono de Arita es un impresionante. El Cono de Arita es un paisaje muy hermoso. De la noche hizo que tan solo pudiéramos ver una silueta en el horizonte. Con los primeros rayos de sol, esos que te calientan el alma, pudimos descubrir de a poco lo imponente y magnífico de esta pirámide casi perfecta. ¡Uy, no! ¡No! ¡Natural! ¡Eso es natural! ¡No! ¡Natural! O sea, no es hecha por nadie. ¿Natural? ¡No, chino! Eso tiene que tener un misterio, parce. ¡Mire! ¡Dios mío, señor! ¿Por qué? ¿Por qué los alienígenas ancestrales no hablan de eso? No sé. Uy, está muy raro. No. Respete, respete a cada Argentina, Dios mío. No, que vida ya pasa. Dejamos Tolar Grande en Salta para cruzar Antofagasta de la Sierra en Catamarca. Aquí nos cruzamos en el medio del camino con Roberto, que estaba arriendo su hacienda. Yo siembro papa, haba, maíz, ajo,
Todo un poco de verdura, también lechuga, repollo, zapallo, todo da. Vivienda, mercado, potrero, todo. Llegamos a cruzar a otro playa, navegan medio dulce a la respeto de cerros volcánicos y uno de los pueblos auténticos de Argentina. Es único en el mundo. Esto está hecho por el volcán El Blanco, como lo vio allá en la cima del cerro. Esa es una ceniza volcánica que vino y se petrificó en piedra, ¿viste? Tenemos 18 kilómetros de piedra volcánica, ¿viste? Más lo que tenemos hacia el fondo, de todo el campo. Campo de piedra pomes. Ah, la piedra pomes, la que uno utiliza para bañar. Eso parece otro mundo. Si a lo bien si usted parece algo, quizás uno de los paisajes más surrealistas de Argentina y del mundo, donde la piedra pómez forma un océano petrificado, olas que van y que vienen, en medio de los colores únicos e irrepetibles que solo guarda la puna de Catamarca. Padre, si a mí me ponen internet en un lugar de eso, yo me voy a vivir allá. A lo bien. ¿Para qué estar por acá? Volamos a la ciudad de Posadas, camino a la localidad del Soberbio, atravesando la impresionante selva misionera. El mate, ¿sí? Ya tenemos que conseguir. A ellos nunca le falta el mate, siempre. Nos encontramos en la vera del río Uruguay, en el municipio del Soberbio, en la provincia de Misiones, justo en la confluencia entre el arroyo Dudabotí y el río Uruguay, a pocos kilómetros de los Saltos del Moconá. El parque provincial forma parte, digamos, de la reserva de biosfera Dudabotí. Y los saltos, digamos, son el atractivo principal de toda la zona. Una fractura en el río Uruguay de más de 3 kilómetros de largo que lo hace único en el mundo esta característica, digamos, de caer a lo largo. Este destino guarda otra de las maravillas ocultas de Argentina, los saltos del Moconá en Misiones. Visitarlos es entender la dimensión de la naturaleza de esta región, que involucra una de las reservas de agua dulce más importantes del mundo. Saltos de Mocona. Saltos de Mocona. Uy, ¿qué es eso? No, chino, eso parece una película, parce. A lo bien, eso parece Hollywood. Uy, no. Ah, Hollywood se queda corto. Uy. Es una falla geológica en un lecho del río. Que es una cosa muy rara, ¿no? Porque lo raro de esto es que es longitudinal. O sea, sin que es canto, una falla, ¿se escucha? Es una falla biológica. Del mundo civilizado, ¿no? Acá estamos prácticamente dentro de la selva. No hay nada muy cercano. Cada paseo que hagas en los saltos de Moconá es una experiencia distinta. Lo puedes hacer con unos saltos de 2 metros, lo puedes con 3 metros, nunca dejan de ser bonitos. Nos adentramos en la selva misionera por caminos de tierra colorada para conocer a la comunidad guaraní Yiyiminí, descubriendo que aún conservan la forma de vivir tal como lo hacían sus ancestros, viviendo en armonía con el medio ambiente. Soy
Es como tocar el río. Eso nosotros pedimos con canción. Ya está por el fútbol. Tenemos ánimo. Que pedimos para Dios que da fuerza para nosotros. Que vive siempre con ánimo, con ganas, para tener salud a todo, a toda la comunidad. Camino al aeropuerto para viajar al otro extremo de Argentina, de la selva misionera a las montañas del fin del mundo. Al otro extremo. Pero del mismo Argentina, ¿no? Sí. Que todo es Argentina. La verdad que navegar acá en el canal es una aventura, porque el clima es tan cambiante que puedes tener un día hermoso como este o un día como el viernes que no teníamos visibilidad. No, parce, yo me voy a ver por allá. Mucho bacán. Sí, eso parece Noruega, eso parece Noruega, parce. Es una aventura. ¿Cierto? Porque sí. O sea, no voy a arrancar por ahí, no se me va a por ahí. Ah, normal. Raya, está en vikingos, parce. Está para donde mires. Básicamente es eso, es muy linda Tierra del Fuego. En pocas palabras, el fin del mundo, como está, como dice el tipo de propaganda que la hace, por lo sacrificado que es vivir acá, por lo hermoso, debe ser Antártida, la claro. Antártida, bueno, básicamente eso, la belleza que tiene. Bueno, y la verdad que es una sensación increíble, o sea, una magia increíble, porque yo siempre digo que no todos los vuelos son iguales. O sea, cada vez que realizas un vuelo hay una piedra que no viste, una laguna que no viste, un paisaje que estaba con determinada sombra o determinado color. O sea, no todos los vuelos son iguales y no todos los paisajes son iguales en el mismo momento. Ushuaia es uno de los destinos más imponentes por su naturaleza. Las condiciones extremas y cambiantes de estas latitudes todo lo hacen posible, donde cada estación del año es una nueva aventura. Te mandas eso ahí. Oh, pero lo hicieron muy bien, ¿cierto? Ese video. Sí, pues. ¿Sabes algo bacano que...? La Esmeralda es una laguna muy linda que se encuentra situada aquí a unos 15 kilómetros de la ciudad de Ushuaia, que tiene un color muy particular. Nada más que, bueno, en esta época del año solamente la vamos a ver todavía con un poco de hielo. Característica de esa laguna es de que, bueno, nos han contado los geólogos de que tiene ese color por la sedimentación que arrastra cuando se produce el deshielo. Lo que bien, tiene el gran parte del valle de Valle Carvajal, el Valle Tierra Mayor, ¿sabes qué? Uno ve un video así, no le dicen que es Argentina y uno no cree que es acá en Sudamérica. El año, otoño, verano, uno porque Sudamérica es... Sí, nosotros, para, exacto, nosotros no creemos que por acá hayan esas cosas. Vamos a ver algo de blanco, y acá, con algo de lo que ya se empieza a poner verde en la vegetación. Estamos en la Laguna Esmeralda, una de las maravillas en Argentina y en Ushuaia sobre todo. Yo creo que es un lugar donde la gente comienza a conocer lo que realmente es el lugar. Siento que cuando alguien viene, reconecta con algo en su interior. Y esa cámara. Creo que todos llevamos dentro. Ushuaia, más allá de las cosas naturales que tiene y la ubicación geográfica, conocida como la ciudad del fin del mundo, es un lugar que para mucha gente es mágica. No encuentran las palabras para escribirlo y esa es la palabra que siempre sale, ¿no? Magia. Porque no... hay algo que ocurre en el interior de las personas y que no tiene explicación, pero es mágico, se siente bien. Esa es lo que genera. Y para mí eso es Ushuaia. Acá tenemos las centollas, son la vedette merluza negra. Uf, que se ve. Tenemos una de restaurante cerca de Antártida. Muchísimos productos del canal Beagle que están, por ejemplo, mejillones, cholgas, erizo, fiure, almejas, hay caracoles. Hay mucha variedad en el canal, pero si bien el canal es cortito, es pequeño, tiene 130 kilómetros. Es una canasta como que nos alcanza para tener a Tierra del Fuego bien regada de productos y poder servir eso a
pasajeros, a nuestros turistas, normalmente lo que nosotros decimos es que metro a metro hay una postal diferente, y eso sucede durante las cuatro estaciones. Como podés salir un día a caminar con un sol radiante, al rato va a haber viento, va a llover, o puede haber nieve, pueden suceder esas cosas. Entonces, eso es cuando te digo algo está por suceder. Me gusta muchísimo vivir en este lugar. No creo cambiarlo. Sí, viajo mucho, voy de vacaciones, me gusta viajar, me gusta conocer otros espacios, pero quiero volver a Ushuaia rápidamente. Seguimos viaje con destino patagónico, camino a la ciudad de Esquel, un excelente punto de partida para visitar el campo de tulipanes de la hermosa villa galesa de Trevelin. Ok, respeto. Nos tenemos que llegar a ese viaje. Una emoción increíble. Tenemos que ir a conocer Argentina. Flores, ¿sabes? Sería bacano conociendo los lugares que y también creo que un poco se siente como un aroma diferente, como mucho volver a flores, digamos. Así que, y bueno, con campo algo que no pasó desapercibido, que son el entorno que tenemos en este valle, dice, de octubre, es único en la Patagonia. Eso se ve desde el espacio, ¿sabían? Eso se ve desde el espacio, eso. Sí. Yo lo he visto en History Channel, se ve desde el espacio. ¿No sabía? Sí. Cuando uno piensa en un campo repleto de tulipanes, automáticamente lo relaciona con los Países Bajos. Pero el acontecimiento que toma lugar cada octubre en Trevelin, Patagonia, Argentina, es algo totalmente único, porque este campo está marcado por las magníficas montañas de la cordillera de los Andes. Creo que levantarte y ver esa montaña tan especial, es mucha energía la que se siente, realmente. Sencilla, en el cual uno aprende a disfrutar la vida con las manifestaciones de la naturaleza más pequeñas. Ves cada estación como algo maravilloso. Estos cambios, estamos en la cordillera de los Andes, uno de los lugares que mayor cantidad de cambios tiene. Vos en un día podés tener las cuatro estaciones. Bueno, eso es lo que hace tan lindo y tan bello este lugar. En un día lo logramos. Salute. Qué grande. Gracias siempre por la hospitalidad. Salud, ¿eh? Trevelin es dueña de una larga y rica historia con tradiciones galesas muy arraigadas, traídas por los colonos que la fundaron y conservadas de generación en generación hasta el día de hoy. Bueno, vamos a tomar un tecito galés. Uy. Bueno, mira, vivir en Trevelin es el paraíso. Es hermoso, es tranquilo. La verdad que nuestros bisabuelos nos dejaron un lugar de privilegio. Esto también es una manera de agradecer en el día a día por este lugar. Y me encanta, me encanta. Es hermoso. Estamos en el Cañón de la Buitrera, muy cerquita de Piedra Parada, adentro de una mega caldera volcánica, en Chubut, ¿no? A equidistantes de Hualjaina y Paso del Sapo, que están más o menos a 45 kilómetros de las dos localidades, sobre la ruta provincial número 12. Es un paisaje increíble, o sea, único a nivel mundial. Piedra Parada. ¡Wow! Aquí en Colombia tenemos una que se llama la Piedra del Peñón. Y es así, más o menos. Es así, ¿cierto? Okay. Uy, parce, pero uy, no, mire, eso se ve. Eso parece la guerra de los mundos, ¿no? Star Wars. Star Wars.
eso es piedra parada. Tiene 277 metros de altura por 100 de base aproximadamente. La piedra que está a la derecha, que le llamamos la hija nosotros, tiene 50 metros. O sea, si la comparamos con algo de Argentina... Parece como una persona así por detrás. Tan raro que no lo han puesto turístico, desde por lo lejos. Es que la piedra del Peñol queda en pleno Antioquia. ¿Ah? La vida es un cambio permanente. Cambios un viaje, oceanos, la Patagonia. Adaptarnos. Hablábamos también que la vida es gris, que tenés altibajos. Bueno, pero es lindo, hay que vivirlo y hay que disfrutarlo. Si no sería monótono. Y hay que aventurarse a cosas nuevas. Una de las calderas volcánicas más grandes del mundo, en plena estepa patagónica. Inmerso en una de las regiones más solitarias y deshabitadas, lo cual hizo que se mantuviera intacto de la mano del hombre. Llegamos hasta el camping Los Guindos, a solo unos kilómetros de la Piedra Parada, para conocer a Doña Elba y Don Martín, nacidos y criados acá, en este mismo lugar donde siguen estando y donde aún conservan la forma de vivir y de autosustentarse. Eso, por ejemplo, me parece bacana, hermano. Y no para nosotros es una vida sana, una vida buena, porque estamos en lo de nosotros, todo lo que hay lo hicimos nosotros, con sacrificio, con todo, árbol, todo es lo que lo pusimos nosotros del primer día que llegamos. Eso sí es una vida tranquila. Exacto. Ahí no se levantarse todos los días así. No, papá. Y bueno, los escaladores después vienen, agarran y se van a pasarla bien, a tomarse algo, a comer algo. Siempre se hacen cordero, chivo, lechón, pavo al horno, pizza, de todo un poco. Y se va muy contenta la gente, el turista como el escalador, todo. Eso. Mire eso, Jimmy. Ah, respeto. ¿Sabe cuándo vamos ustedes acá? Continúan de la misma manera que lo hicieron siempre, toda la vida. Es algo realmente emocionante poder conocer otras verdades totalmente distintas de esas charlas y momentos que realmente te dejan pensando y poniendo en duda las tuyas. Tal cual. Si uno se mata toda la vida, si no va a tener... a tener una estupidez, hermano, que se le puede ir en cualquier momento. Lo voy a llamar muy afortunado, parce. Etapa final del viaje y de este sueño cumplido de recorrer las maravillas ocultas de Argentina. Volamos al último destino, nos espera Mendoza, uno de los paisajes más extraños del país y del mundo. Una de las regiones con mayor concentración de conos volcánicos del planeta, con unos colores nunca antes vistos. Sean muy bienvenidos a la Payunia. ¿A dónde? La Payunia. ¿Payunia? La Payunia. Debe ser la Payuna, algo así. La Payuna. Pero ellos dicen la Payunia. Uy, de puente. Uy, para un comercial de camionetas, chicos. Sí, sí. Ya vemos como ya la Payunia. Allá hacen los comerciales de camionetas, padre. ¡Dichéronle! ¡Qué power! ¡Tú sufrarás! ¡Está lo bien! Pero bueno, una batería ahí. La Payunia es una región volcánica muy especial para la gente que lo estudie, para el visitante, por la particularidad de los paisajes y demás, pero también tengamos en cuenta de que en el lugar alberga aproximadamente más de 900 volcanes. Eso significa que todos los tipos 900. De volcanes que existen en el mundo se ven concentrados acá. Uy, qué quieto. Está peligroso por allá. Es peligroso. Aproximadamente volcanes que están
6.000 a 9.000 años de antigüedad. Eso significa que, técnicamente hablando, hay algunos que todavía están activos. Un volcán, para que se aclare activo o inactivo, tiene un periodo aproximadamente de 10.000 años. O sea, siempre digo que cada lugar que uno conoce tiene algo particular para conocer, pero Paiunia se destaca dentro del territorio argentino más que nada porque es una región única, ¿cierto? Hablando técnicamente también podemos decir que no es ni Cuyo ni es Patagonia, es Paiunia, es una región fitogeográfica única en lo que es el territorio argentino y una relevancia también a nivel mundial interesante. ¿Usted le siente los acentos? Sé que sí se siente los acentos que diferentes. Cada curva que hagan va a ser un paisaje nuevo. Que... Todo empieza y todo termina. De verdad que es así. Como todas las cosas que te gustan, pensalo por un momento. Hasta los amaneceres y los atardeceres empiezan y terminan. Y este gran, gran sueño está a punto de cumplirse. Pero vendrán otros nuevos y distintos, como los atardeceres de todos los días. Y así seguirá siendo. Eso no se va a modificar. Porque en definitiva el cambio es parte de todo. Por más que vuelvas al mismo lugar una y otra vez, la forma en que lo sentís y lo vivís cambia. Siempre es distinto, nunca es igual. Escucha, China. Es que la naturaleza siempre se encarga de mostrarte una nueva versión de cada experiencia. Quizás vivir todos los días como si fuera el primero es tan solo poder estar sensible a notar cómo todo cambia a tu alrededor, cómo vos cambiás y percibís cosas distintas. Descubriendo todos los días tus propias maravillas ocultas. Viví una vida de basura, chico. ¡Bravo! Bueno, machitos, muchas gracias al que nos recomendó este video, valió la pena. Yo no sentí los 30 muchos. Minutos. No sentí, fue tan emocionante, fue tan espectacular, que es la primera vez que grabamos un video tan largo en el canal. Es la primera vez que grabamos un video tan largo y no sentimos ni cansancio, pereza, ni nada. ¿Qué conclusión le deja, Jimmy? Pues nada, que por ejemplo a mí personalmente me deja, yo siempre quería ir a Japón, ¿sí, no? Es uno de mis sueños, ¿no? Pero después de ver ese video, dije, no, primero tengo que ir a conocer bien Argentina, porque nosotros lo conocimos, pero pues conocimos Buenos Aires, la capital, sí, la capital y eso, pero no, es que ir a esos lugares tiene que ser una locura, tiene que ser... Y yo creo que eso le tiene que cambiar la vida a uno, porque ahí es donde uno se da cuenta de lo chiquito que uno es acá, ¿sí o no? Es como una dicotomía de lo pequeño que uno es, pero al mismo tiempo de lo grande que es la vida. No sé, y esa parte de esa gente que vive allá, de eso, como que uno a veces matándose por tener que el celular, que el televisor, que tiene claro, que... La moto. Y uno vive estresado, preocupado, y bueno, no sé, son cosas que le ponen a pensar a uno. ¿Qué ¿sí? conclusión da? Tener un video así para mí, cada vez, yo sigo muchos youtubers de viajes, y cada vez que veo un video así, me doy cuenta que yo quiero vivir así, parce, yo quiero vivir de eso, de ir allá y ver cosas que casi nadie ve, porque casi todas las personas que conocemos van a estar acá en la ciudad y van a viajar, pero no conocen esos lugares de la tierra tan lindos y eso, y muy importante que están acá cerca, que antes yo creía que todos esos lugares tan hermosos están en Europa, Suiza, en Estados Unidos, y no, los tenemos aquí cerquita. Acá para ir a conocerlos. Y pues ojalá se nos cumpla el sueño de poder ser así. No, la verdad, el video que la enseñanza que deja el video es lo mismo de la película esa de Disney, chico. Uh-huh. O sea, The Soul, la misma enseñanza, o sea, uno a veces se mata por conseguir cosas que no tienen sentido y uno deja de vivir la vida. Y la vida es hermosa, y la vida es espectacular, y para mí también es un sueño. Es un sueño que yo tengo también, vivir así, chino. Ese es un sueño, vivir así. Así que pues en la vida, digamos, para esos dos señores allá, paz. Vivir así, chino. Felicidad. Es que eso sí es vida. Eso sí es vida, chino. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias totales a todos, machitos, gracias. Espero que se hayan quedado hasta el final.
Y si te quedas hasta el final, ya es hora que se suscriban. Si usted dice que va hasta el final, suscríbase. Respete, hermano. Respete. ¡Todo bien, machitos!